Listo. A ver, vamos a hacer un repaso general de todo lo que vimos en la cuarta unidad, tomando en cuenta principalmente lo que va a estar en el examen. ¿Sí? Y en este caso también haremos uso de las herramientas de MayaClick para que ustedes vean cómo reforzar cada uno de los temas. ¿Sí? Vemos ahí. Sí. Ya, listo. Entonces, vimos la diferenciación. Entre interculturalidad y multilingüismo, ¿sí? Estos son principios, ¿no? Les dijo de un principio que la interculturalidad es un principio de la Constitución ecuatoriana. Entonces, para preservar la interculturalidad, el español en el Ecuador ha previsto, en este caso, trabajar las diferencias entre multilingüismo, bilingüismo y diglosia. En el Ecuador existe una diglosia, ¿sí? A ver, ¿qué me dice que es una diglosia? Puede repetir. Es una diglosia. Debe estar claro en ustedes. Es la absorción. A ver, Mati. Es, o sea, la dominación o la absorción de una lengua es a otra que es más grande, o sea, que otra como que se extiende además que la otra existente. Además, establece una convivencia entre estas dos lenguas o varias. Ya, entonces, en la absorción de la lengua absorbe costumbres y, en este caso, tradiciones. Sí, eso es lo que existe en el país, una diglosia. ¿Qué debería existir? ¿Qué debería existir? Un multilingüismo. Ya, un multilingüismo, ¿sí? Si bien está aceptado por la ley un bilingüismo, en la ley de educación está aceptado un bilingüismo, ¿por qué? Porque se enseñan las materias en las comunidades nativas en quichua y en shuar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces están aceptadas esas dos lenguas y en este caso, en esa ley intercultural que tenemos como ley de educación, se enseñan en las comunidades nativas todas las materias desde su lenguaje. ¿No es cierto? Pero nosotros debemos promover hasta llegar hasta el multilingüismo. ¿Por qué? Porque conocimos que existen una serie de lenguas adicionales más allá del quichua y más allá del shuar. ¿Sí? Entonces, es importante que aprendamos a diferenciar los tres. ¿Ya? Y para eso vimos una diferencia, ¿cómo es en este caso? Un mapa sobre lenguas nativas y territorios que está acá a la derecha, ¿sí? Pero para poder repasarlo vamos a ampliar, ¿no? Lo voy a
agrandar. Ya. Entonces, ahí están las comunidades por colores, ¿sí? Que las vimos, ¿sí? Todo lo que está amarillo son los quichuas de la sierra. Obviamente ellos hablan quichua, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo lo que está en azul es el shuar. ¿Sí? Este de aquí es el Shuar. Por eso tenemos de Morona a Santiago. ¿Sí? No se les va a tomar la provincia, sino la correspondencia con las lenguas. Entonces, la segunda comunidad, esta de aquí, Agua, que está por acá. Negro. ¿Qué es lo que habla? Aguapit, ya, los chachis. Chichapit. A ver, abra su libro en la tabla. Si no se acuerda, abra su libro en la tabla. Esa tablita se debe saber de memoria. Mira, ¿qué hablan los chachis? Chapala. Ya, Chapala, correcto. Sí. Vamos acá abajo. Suárez, ya sabemos. Sáchilas. Safiki. Correcto. Ya. La comunidad Epera. Sí, Apede. Apede, correcto. La comunidad Cofán. Aingae, correcto. Secoya. Paicoca. Ya. Los Záparas. Záparo. Ya, y los Guaraníes. Netamente guau, ¿no? Sí. Correcto. Con eso es lo necesario que se les va a tomar. No se les toma los huancavilcas ni los montubios, porque en este caso esas son comunidades que, si bien existen en el Ecuador, no son nativas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Dígame, Mati. Solo se va a tomar qué lengua habla cada comunidad. Sí, deben saber qué lengua acá hablan de cada comunidad, porque hay un cuadro, en este caso, cercano al que vimos el otro día en clases, en el examen de la evaluación sumativa del libro, y ustedes van a tener que relacionar. ¿Sí? Gracias. El texto de la comunicación oral fue el discurso de las redes sociales. Porque la palabra discurso está inmiscuida aquí, se les ha puesto, en este caso, la relación entre el tercer y cuarta unidad en el tema de discurso. ¿Sí? Entonces, hay cosas que están relacionadas con discurso, que está tomado en cuenta en el libro y que está tomado en cuenta en el examen. ¿Sí?
¿Qué es el discurso de redes sociales? Primero debemos entender que todo texto comunicativo se puede analizar como discurso. ¿Por qué? Porque yo puedo coger todo, todo texto como discurso. ¿Cuál es la razón que todo texto yo puedo analizar como discurso? Porque todo texto tiene su mensaje, ¿sí? Y todo mensaje tiene un análisis del discurso, ¿sí? Por lo cual, en este caso, las redes sociales, al ser mensajes de post, mensajes de chats, mensajes que en este caso nosotros tenemos que aprender a diferenciarlos de aquellos que se deben utilizar y no se deben utilizar, pueden ser objeto de un análisis del discurso. Sí, por eso se habló como discurso de las redes sociales. Para poder utilizar bien las redes sociales, ¿qué hicimos en clases? Dígame, Mateo. Exposiciones o discursos, en este caso, de los peligros. Ya, de los tipos de acoso, correcto, Mateo, de los tipos de acoso de las redes sociales, ¿sí? Peligros que podemos pasar. Principalmente ahí, si vamos a hacer un análisis de un discurso, viene a ser los fake news, ¿sí? ¿Qué era un fake news? Noticias falsas. Ya, que tenemos que aprender a filtrarlas. Lo importante de eso es que, ¿cómo yo filtro información para que esa información no, que yo comparta no sea la misma noticia falsa que me llega? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Me llega la noticia, sea por donde me llegue, ¿sí? Por mensaje, de chateo, por posteo, me llega la noticia. ¿Qué yo tengo que hacer? Comparar con otras fuentes. Si veo que después de esa comparación con otras fuentes, ¿sí?, sigue siendo una noticia, ya deja de ser un fake news, ¿sí? Pero si no hice el análisis de comparación, lo primero que no tengo que hacer es no compartir, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la final me llegó solo de una fuente y no hice una comparación, ¿sí? Ese es el análisis que te acaso. Para eso, el libro dispone una etiqueta, ¿sí? ¿Qué es una etiqueta? ¿Qué es una etiqueta? ¿Qué significa, Taylor, la palabra etiqueta? Como por ejemplo, digamos, en un animal le pones una etiqueta con su nombre y ya sabes el nombre. La etiqueta es una forma de manejar, ¿sí? ¿Ustedes cuando vienen a las exposiciones se ponen de etiqueta o no se ponen de etiqueta? Sí. Ya, cierto. Entonces, lo que te dice es una forma de manejar el internet. ¿Para qué? Para que sea útil para ti y no para que sea, en este caso, una herramienta o un arma, que es lo que normalmente pasa con el internet, ¿sí? El internet se inventó en los años 70, y eso lo vamos a ver en primer bachillerato, como una arma de peligro informático, ¿sí? Pero nosotros no queremos que sea eso, queremos que sea una herramienta educativa,
Hoy en día se tiene la web 3.0 como herramienta educativa, por lo cual yo tengo que aprender a manejar con una netiqueta. ¿Sí? Entonces, en la tabla que está en el libro, existe una serie de formas de manejar el Internet para que no sea un peligro para nosotros, sino una herramienta educativa. ¿Se entiende? Sobre ese mismo tema, se vio las ambigüedades y contradicciones del discurso de las redes sociales. ¿Por qué se caen estas ambigüedades? Primeramente, porque cuando se manejan mensajes a través de los discursos, se los hace sin reglas gramaticales, sin reglas ortográficas claras. ¿Sí? Entonces, una de las etiquetas decía que, ¿cuál era una de las etiquetas? ¿Qué pasa con los autocorrectores de las redes sociales? ¿Los manejamos o no los manejamos? Sí. Sí los manejas. Felicitaciones, Taylor. ¿Quién más lo maneja? ¿Eh? El problema es que no los manejamos. ¿Sí? Si los manejáramos a los autocorrectores, no hubiera ambigüedades. ¿Sí? Las ambigüedades se dan por dos cosas. Las palabras homónimas que aprendimos en clases y la mala utilización de ¿qué? De letras sutiles, así, profe. Eso tiene que ver con las palabras homónimas. Eso estoy diciendo, las palabras homónimas. ¿La mala utilización de qué? ¿De la palabra o la coma? ¿De qué me dice Gideb? ¿La coma? Sí, de la puntuación, correcto. La mala utilización de la puntuación. ¿Sí? Entonces, si no ponemos en claro nuestras pausas, ¿sí? Queda confuso qué es lo que realmente queremos decir. La palabra ambigüedad significa confusión. ¿Sí? ¿Qué pasa, Paulina? Ah, profe, ya entendí, profe. ¿Ya? Segundo, si el discurso no es solo ambiguo, es también contradictorio. Porque yo quiero una cosa, pero al final digo otra. ¿Sí? Por ejemplo, profe, yo comí, pero no comí. O sea, algo así, ¿no es cierto? O sea, bien. Tiene que ser, a ver, lo que pasa es que no aprendemos a diferenciar que nuestro lenguaje tiene una cantidad enorme de palabras, ¿no es cierto? Llamadas sinónimos, ¿sí? Entonces, a veces queremos decir algo, pero como nuestro lenguaje dice, lo dice en otras palabras, caemos en una contradicción, ¿sí? Por la cantidad de vocabulario que existe dentro del español. Entonces, si no conocemos bien nuestro lenguaje, nosotros, y no conocemos bien el vocabulario, nosotros el rato de hablar, o en este caso de decir algo por las redes sociales, sean posts o chats, ¿sí? Podemos caer en una contradicción. Entonces hicimos una serie de ejercicios para, en este caso, diferenciar qué es una ambigüedad y qué es una contradicción, ¿sí? Y poner el porqué en las ambigüedades, ¿sí? La contradicción obviamente es algo ilógico, por lo cual en este caso nunca se les hizo poner el porqué en la temática. El texto de la comunicación escrita es la crónica, ¿sí? Eso quiere decir que en el examen está fragmentada una crónica. Una crónica. ¿Sí? Está fragmentada una crónica, es decir, cada pregunta tendrá un párrafo relacionado con este texto.
¿Sí? ¿Qué debo acordarme? La crónica es como una noticia. La estructura refiere hacia una noticia alargada con párrafos cronológicos, contada con fecha y tiempo. ¿Sí? Yo me aprendí. A ver, Pauli. Sería como un libro, la crónica, ¿verdad? Que tiene autor, así. No. Tema. Como un artículo o como una noticia. Entonces, ya. ¿Ya? Entonces, la estructura. No le puedo llamar al final conclusión, ¿no es cierto? ¿Cómo le llamo al final? Cierre. Cierre, correcto. Sí, tengo que acordarme de eso. Sí, no le puedo llamar desarrollo, le tengo que llamar cuerpo. ¿No es cierto? Voy a tener una entrada. ¿Sí? ¿Cómo la manejo en estructura? Como si fuera una noticia. Pero los párrafos que están ahí son párrafos cronológicos. El párrafo cronológico, la diferencia es que tiene una serie de fechas. Y va contando las fechas una tras otra. Sea en orden o sea en desorden, de manera que se entienda. ¿Sí? Hoy en día no hay la regla del orden. ¿Sí? ¿Por qué no hay la regla del orden? Porque se relaciona la crónica con un tema o con un formato, como un género literario. Y para entretener, los lectores deben aprender a analizarla no solo en orden, sino en desorden. ¿Sí? Entonces, las crónicas ordenadas no necesariamente están en la literatura. ¿Sí? En la noticia, sí, puede, es mejor que sea ordenada para que la vayamos entendiendo. Por lo cual, hicimos una clasificación propia. No está en el examen la clasificación del libro, sino la nuestra que hicimos en el cuaderno. ¿Ya? Que refiere a una a clasificación de crónica de acontecimiento y crónica de personaje. ¿Qué pasa, Danilo? Es lo que nos mandó a sacar eso de una crónica de internet que subrayamos con diferentes colores. Sí. Ah, gracias, Lisa. Ya. Entonces, ¿cómo sé que la crónica refiere a un acontecimiento? Porque es de acontecimiento y no de personaje. Si leen todo el texto, ¿cómo van a saber si la crónica refiere a un acontecimiento y no a un personaje? Puede ser por las fechas. Ya, por las fechas. Más que el hecho es que el acontecimiento me cuenta una fecha en especial que en este caso tiene importancia para un país o para el mundo en general, ¿no es cierto? ¿Sí? No una noticia cualquiera, sino una noticia que ha trascendido en el tiempo y la cual yo tengo un archivo enorme para poder, en este caso, hacer una crónica. ¿Sí? Entonces, se va acercando esa fecha. El periodista tiene la posibilidad de armar una nota sobre esa fecha. ¿Ya? Entonces, ahí en este caso, cualquier noticia no puede ser parte de una crónica. En cambio, en un personaje, cualquier personaje puede ser parte de una crónica. ¿Por qué? Recuerden la frase que se les dijo en clases, ¿sí? Es más enriquecedora la crónica de un Ariel. Ariel, diga. Es más motivante la crónica de un personaje. ¿Pero de qué personaje? Ni un personaje como de una persona famosa.
A ver, no. De un limpiabotas. Les dijo de un limpiabotas que la crónica de Rey. Si bien se hemos tratado, si es bien que se hizo el análisis de la crónica de un artista que está en boga ahorita en boca de todos, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese artista? Que está en boca de todos ahorita. Shakira. Sí, se hizo el análisis de la crónica de Shakira. Pero obviamente tratada desde la óptica de García Márquez, porque García Márquez es el que había hecho esa crónica. ¿Sí? Entonces, obviamente, iba a ser totalmente diferente tratar la vida de Shakira desde esa óptica. Entonces, si yo veo que comienza a hablar la vida de un personaje, contarme de otra forma, si no biográficamente necesariamente, ¿sí? ¿Sí? Pero parte de sus hechos, esa es una crónica de personaje. Si yo veo que es un hecho trascendental que trascendió en el tiempo y me comienza a contar qué ha ido pasando año tras año, es una crónica de acontecimiento. ¿Sí? Entonces, refiéranse o estudien la clasificación que está en el cuaderno y no en el libro en este caso, porque en el libro hay una clasificación mayor y esa no está tomada. ¿Sí? Siguiente. Se les hizo la diferenciación porque la crónica social está vista en el Ecuador como crónica roja. ¿Sí? Noticia social, un accidente, en este caso, un problema de seguridad contado en diferentes periódicos, se le dice como crónica roja. ¿Por qué se le habla como crónica roja? ¿Qué se les dijo en clases? Recuerda que una crónica siempre cuenta en orden de tiempo. Empieza desde que se muere. Ya, minuto a minuto, segundo a segundo, me está contando esa noticia, sea social, sea problema de seguridad, sea un crimen, sea, en este caso, un accidente. Sí, me lo está contando minuto a minuto, segundo a segundo. Sí, entonces, como me está contando así, yo le digo crónica, porque al final me está contando de esa manera. Sí. En la crónica yo tengo tres tipos de párrafos. Narrativos, descriptivos, cronológicos. ¿Cuál es la diferenciación entre esto, esto y esto? Los cronológicos me narran las fechas, ¿no es cierto? ¿Ah? Va contándome fecha tras fecha, cronológico. Narrativo me narra la situación. Me va contando la situación. Y si tiene un detalle minucioso, es descriptivo. ¿Sí? Entonces, uno de los párrafos puede que sea uno de estos tres. ¿Cómo diferencio el uno del otro? Por esta forma. ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Pasamos al siguiente tema. Ya. En gramática se vio dos temas. El uno relacionado con la gramática y el otro la ortografía. ¿Sí? Se vio los diferentes sintagmas, pero vamos a poner énfasis en los de preposiciones. ¿Por qué vamos a poner énfasis en los de preposiciones? Porque al final eso es lo que yo les enseñé en clases. ¿Sí? ¿Qué palabras son preposiciones? Si yo les digo de los párrafos, subraye las preposiciones y cuente cuántas son. ¿Cómo hacen? Recuerden, N es una preposición. Pero si vuelve a aparecer en el párrafo esa misma preposición, sigue siendo la misma. Ya no la tengo que volver a contar. ¿No es cierto?
¿Cuáles son las otras proposiciones? Ante, bajo, con, contra, de, desde, hasta. La tablita. Por, para. Por, para, de, según. Del. De, desde. Ya. Entonces, si aparecen esas preposiciones dentro del párrafo, yo tengo que irlas contando. ¿Sí? Y ir sacando una cuenta aparte. Ya no van a tener que subrayar porque es una prueba digital. Pero sí tengo que hacer una cuenta aparte para después identificar cuántas son.